gracia y la paz estén con todos ustedes en la Santa Iglesia de Dios. Y con tu espíritu. Tomamos asiento. Un representante de la Congregación de las Hermanas Dominicas dirigirá unas palabras acerca de nuestra Iglesia María Inmaculada. Por iniciativa del matrimonio conformado por Medardo Álvarez Luque y Rosario Moncada, el 29 de octubre de 1917 se colocó la piedra fundamental del Colegio y Capilla de María Inmaculada. La preocupación fundamental de las familias de este lugar era la necesidad de escuelas, especialmente para niñas y jóvenes, que en muchos kilómetros a la redonda no tenían posibilidad de educarse. Las Hermanas Dominicas de San José, fundadas por el obispo de Córdoba, Fray Reginaldo Toro, se encargan de llevar adelante el colegio que comienza a funcionar el 7 de marzo de 1921. Desde esa época albergó a muchas generaciones que se formaron en la fe, en la ciencia y en las virtudes necesarias para vivir y ser personas útiles en la sociedad. Por expresa solicitud de la señora Rosario, el colegio tomó como protectora a María Inmaculada. La imagen de vestir pertenecía a la familia Hurtada y presidía una pequeña capilla en la estancia La Independencia, en los márgenes del río Segundo, y se calcula que tiene cerca de 200 años. Cuando se inauguró el templo en Villa del Rosario, la imagen es depositada allí para su veneración. Luego de sufrir un incendio que la dañó severamente, la señora Rosario la hace restaurar para traerla a las Barinas, al nuevo colegio. Mientras estuvo en la estancia y luego en la casa familiar, se registraron numerosas oraciones. Entre ellas, el hijo mayor, Ramón Álvarez, quien había sido desahuciado por los médicos. La capilla se terminó de construir en 1936, con muchos esfuerzos de la comunidad. Al trasladarse del colegio al nuevo edificio, las hermanas legan la capilla al obispado de San Francisco. En su persona, señor obispo Sergio, agradecemos por la preocupación y dedicación que los párrocos han tenido por ella, especialmente por la restauración que con tanto esfuerzo el padre Raúl, el padre Daniel y esta pujante comisión actual realizaron y realizan para que la podamos disfrutar en toda su belleza. Que ella, la Madre Inmaculada, bendiga a cada uno y recompense los esfuerzos de todos. Nos ponemos de pie. Queridos hermanos, al dedicar esta iglesia con solemne rito, supliquemos humildemente a Dios nuestro Señor que se digne bendecir esta agua con la cual seremos rociados en señal de penitencia y en recuerdo del bautismo. Que el mismo Señor nos ayude con su gracia para que, dóciles al Espíritu Santo que hemos recibido, permanezcamos fieles en su iglesia. Dios nuestro, por quien toda criatura ve la luz de la vida, de tal modo amas al hombre que no solo lo alimentas con cuidados paternales, sino que también lo purificas del pecado con el rocío de la caridad y lo guías constantemente hacia Cristo, nuestra cabeza. Tú estableciste con un designio misericordioso que los que descendieran como pecadores a las aguas del bautismo, habiendo muerto con Cristo, resucitaran inocentes, se hicieran sus miembros y coherederos del premio eterno. Santifica con tu bendición esta agua para que, rociada sobre nosotros, sea una señal de aquel lavado salvífico por el cual, purificados en Cristo, nos convertimos en templos de su Espíritu, a nosotros y a todos nuestros hermanos, que
que celebrará en esta iglesia los divinos misterios. Concédenos llegar a la Jerusalén celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora seremos rociados con el agua bendecida, en señal de purificación y como recuerdo del bautismo. También el nuevo altar será aspergado juntamente con las paredes. Al recibir el agua bendita, tracemos sobre nosotros la señal de la cruz. Oh,
Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificado, te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Permanecemos de pie. Comenzamos la segunda parte de esta celebración, la liturgia de la palabra. Resuene siempre en este recinto la palabra de Dios, que les haga conocer el misterio de Cristo y realice la salvación de ustedes en la Iglesia. Podemos tomar asiento. Hermanos, la comunidad cristiana, formada por todos los bautizados y guiada por el Espíritu Santo, se va haciendo responsable de la misión que Jesús, el buen pastor, le encomendó. Abramos con alegría y gozo nuestros corazones a la liturgia de la palabra de este domingo. Lectura del libro de los Proverbios. Dice la sabiduría de Dios: el Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas, antes que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas, yo nací. Cuando Él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo. Cuando Él afianzaba el cielo, yo estaba allí. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano, cuando fijaba su límite al mar para que sus aguas no desbordaran, cuando afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de Él en todo tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra. Y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Señor, dueño nuestro,
Palabra del Señor.
asiento, gracias. El rito de la dedicación de un templo, de una iglesia, es uno de los más hermosos de la liturgia de la iglesia. Lo estamos viviendo ya, los invito a que lo vivamos intensamente. Por lo tanto, estemos atentos a los gestos, gestos rituales, que son sencillos pero muy hondos, atentos a las palabras, porque los gestos de la liturgia siempre están acompañados de las palabras que indican el significado profundo de lo que está aconteciendo. Es un signo visible de una realidad invisible pero efectiva. La invisibilidad no quiere decir que sea algo ficticio, sino todo lo contrario. Dios está obrando profundamente en nuestra vida. Estos signos sacramentales que configuran el rito de la dedicación de la iglesia, cuyo centro será la consagración del altar, que es el signo más importante del templo cristiano, hablan, sí, del significado de esta iglesia, de este templo recuperado después de mucho tiempo para nuestra comunidad, lo que significa para la comunidad católica de Las Varillas, pero también para la comunidad entera, la sociedad civil de esta ciudad. Pero nos hablan también de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Este Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Amor, la Santa Trinidad, cuya solemnidad estamos celebrando hoy. Por eso, vivamos intensamente esta liturgia. Habla por sí misma y nos habla a nosotros. Es Dios el que nos está hablando porque Él está obrando. ¿Por qué dedicamos un templo? A los pocos días que un incendio devorara la Catedral de París, Notre Dame, vimos todas las imágenes, el arzobispo, ante las disputas que se daban de la restauración o no, etc., recordó una verdad muy hermosa. Sí, dice, está bien, Notre Dame es un símbolo de Francia, de la cultura de Occidente, como muchos han recordado, también personas no creyentes. Pero no olvidemos que Notre Dame, como toda iglesia cristiana, como este hermoso templo, ha sido levantado para custodiar un pan, un pedazo de pan, que la fe cristiana nos permite descubrir que allí, aunque permanezcan los signos externos del pan, el color, la forma, el sabor incluso, allí está el resucitado, allí está este Dios que busca al hombre y que ha querido entrar en la vida del hombre como alimento para recordarle al hombre, como le recordó Jesús al demonio que lo tentaba: el hombre no vive solamente de pan, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para eso edificamos nuestros templos, sean las catedrales más hermosas, antiguas o modernas, sean los templos más humildes y sencillos, para recordarnos, para recordarle incluso al no creyente que creemos en un Dios amigo del hombre, que se hace pan para estar en la mesa, para hacerse cercano a todo hombre y alimentarlo, porque solo quien reconoce a Dios en su vida vive verdaderamente. No hay vida sin Dios. Él es el creador, el Dios providente, el que dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, pero es el Dios que salva, que no deja solo al hombre en su soledad, que viene y, tomando carne y sangre de aquel templo maravilloso que es Nuestra Señora, la Inmaculada, la Toda Santa, viene para arrancar al hombre, a cada uno de nosotros,
y a la humanidad entera del poder del pecado. Celebrando la liturgia, hoy, como cada vez que se celebra la Eucaristía, vamos a cantar o a recitar aquella letanía: Cordero de Dios, tú que quitas, que arrancas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, danos, Señor, la paz. Edificamos nuestros templos para rendirle culto a este Dios, es decir, reconocer agradecidos, admirados, maravillados el misterio de este Dios que se hace cercano a la humanidad. Dedicar un templo quiere decir consagrarlo para que solo sea lugar para Dios y para los que Dios ama, para su pueblo, para sus amigos, para aquellos, como decíamos, que Dios quiere rescatar del poder de la muerte, de los que quiere resucitar continuamente. Por eso en los templos cristianos se celebra el culto, la liturgia, cuyo centro y culmen es la Eucaristía. Pero también el templo cristiano, como hemos visto a lo largo de toda la historia, puede ser lugar también, refugio de los pobres, de los hambrientos. Se difunde cada vez más, por ejemplo, que muchos templos se abren en la Nochebuena para brindar una mesa a los pobres, a los que viven en la calle, a los abandonados. Porque el mayor culto a Dios es devolverle dignidad al pobre. El mayor culto a Dios es poner de pie al hombre caído. Para eso Dios Padre envió a su Hijo, que en la potencia del Espíritu, gloriosa Trinidad, nos regaló de María al Salvador y lo resucitó de entre los muertos. Por eso, queridos hermanos y hermanas cristianos, con alegría, verdadera alegría, creo que la percibimos, no obstante el frío de esta jornada, celebremos la dedicación a este templo. Se lo dedicamos a Dios, uno y trino, pero se lo dedicamos también a María. Los templos cristianos en nuestra tierra, como en todo lugar donde se ha predicado el Evangelio, normalmente, mayoritariamente, me atrevo a decir, están dedicados al misterio de Nuestra Señora. Ese amor tierno, profundo, pero sustancioso a María. Como la veneramos aquí, la imagen que preside, vuelve a presidir esta iglesia, es muy hermosa, muy hermosa. Como deben ser las imágenes de la toda hermosa, de la llena de gracia, de la toda santa, la que expresa en su cuerpo y en su rostro la belleza misma de Dios. A ella le regalamos, le dedicamos este templo. Ella custodia el camino de la fe de esta comunidad cristiana. Y al culminar la visita pastoral y culminarla así, dedicando este templo, permítanme como obispo confiarles una misión. Porque vivimos en un mundo en el que el culto a Dios parece ser un invitado incómodo. El culto a Dios, el reconocimiento incluso público de Dios, parece ser algo que se arrincona cada vez más. Misión de ustedes como comunidad de comunidades, sea abrir el corazón de las varillas a este Dios que no violenta, que no es enemigo del hombre, sino todo lo contrario, es el Dios que dignifica, el Dios en cuyo reconocimiento, gloria y alabanza el hombre encuentra vida, salvación y felicidad. Sea este lugar, como cada pequeño templo, la iglesia doméstica, la familia, aquí en las varillas, lugar de alabanza, de adoración, de la mano de Nuestra Señora,
demos gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, a este Dios uno y trino que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde que aquí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida. Hermanos, participaremos de los ritos centrales de la consagración del altar. Permanecemos de pie. Queridos hermanos, oremos a Dios Padre Todopoderoso, que de los corazones de los fieles se hizo un templo espiritual y que la súplica fraterna de los santos se una a nuestras voces. Permanecemos de pie y oramos unidos en el canto. Cristo.
intercesión de la Virgen María y de todos los santos, que recibas benignamente nuestras súplicas, para que este templo que dedicaremos a tu nombre se convierta en casa de salvación y de gracia, donde el pueblo cristiano fraternalmente congregado te adore en espíritu y en verdad y se edifique en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Permanecemos de pie. Nuestro obispo Sergio rezará la plegaria de la dedicación, donde ofrece a Dios el nuevo altar y el templo. Con fe y silencio, respetuoso, prestemos atención a esta bella oración. Señor y Dios nuestro, que santificas y guías a tu Iglesia, es justo que celebremos tu santo nombre con jubilosas alabanzas, porque hoy tu pueblo desea dedicarte para siempre, con rito solemne, esta casa de oración, donde te venera con amor, se instruye con tu palabra y se alimenta con tus sacramentos. Este templo hace vislumbrar el misterio de la Iglesia que Cristo santificó con su sangre para presentarla ante sí como esposa llena de gloria, como virgen insigne por la integridad de la fe, como madre fecunda por el poder del Espíritu. Iglesia Santa, viña elegida del Señor, cuyas ramas se extienden por todo el mundo, cuyos brotes adheridos al tronco son elevados hasta el reino de los cielos. Iglesia feliz, tabernáculo de Dios con los hombres, templo santo que se construye con piedras vivas, asentada en los firmes cimientos de los apóstoles, siendo el mismo Jesús su piedra angular. Iglesia sublime, ciudad erigida en la cima de las montañas, visible a todos e iluminada para todos, en la que brilla la perenne antorcha del Cordero y resuena el cántico agradecido de los santos. Por eso, Señor, te suplicamos, derrama en esta Iglesia y en este altar la santificación celestial, para que sean siempre un lugar santo y la mesa preparada para el sacrificio de Cristo. Aquí las aguas de la divina gracia cubran los pecados de los hombres, para que tus hijos, Padre, muertos al pecado, renazcan a la vida divina. Aquí tus fieles, rodeando la mesa del altar, celebren el memorial de la Pascua y se fortalezcan con el alimento de la palabra y del cuerpo de Cristo. Aquí resuene alegre la oración de la alabanza, la voz de los hombres se asocie a los cánticos de los ángeles y suba hasta ti constante la plegaria por la salvación del mundo. Aquí los pobres encuentren misericordia, los oprimidos obtengan la verdadera libertad y todos los hombres se revistan con la dignidad de hijos tuyos, hasta que lleguen llenos de alegría a la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro obispo Sergio ungirá el altar con el Santo Crisma. Así se convierte en símbolo de Cristo, que es el ungido del Padre por el Espíritu Santo. La unción de la Iglesia significa que se la dedica plena y perpetuamente para el culto cristiano. Se harán cuatro unciones en las paredes de la misma. El Señor santifique con su poder el altar y la casa que ungimos por nuestro ministerio, para que expresen visiblemente el misterio de Cristo y de su Iglesia. Podemos tomar asiento. Acompañamos este momento con el canto. Ven, Señor, con tu Espíritu. Ungele, Señor, con tu Espíritu.
el incienso se quema sobre el altar para significar que el sacrificio de Cristo sube a Dios como suave fragancia y para expresar que las oraciones de los fieles llegan hasta la presencia de Dios. La incensación de la nave de la Iglesia indica que por la dedicación se convierte en casa de oración. Nos ponemos de pie. Suba, Señor, nuestra oración como el incienso en tu presencia, y así como esta casa se llena de suave perfume, así tu Iglesia expanda la fragancia de Cristo.
iluminación del altar, seguida de la iluminación de la iglesia, recuerda que Cristo es la luz para iluminar a las naciones, con cuya claridad resplandece la iglesia y por ella toda la familia humana. Brille en la Iglesia la luz de Cristo para que todos los hombres lleguen a la plenitud de la verdad. Acompañamos este momento con el canto.
dignos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos, y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo Unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza. Cuanto creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad. A ti, los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, no cesan de aclamarte, cantando a una sola voz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección.
ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sergio Osvaldo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él. Es el Cordero de Dios.
Hermanos, comulgar el cuerpo de Cristo es un llamado a vivir en la unidad de la Iglesia, templo espiritual y vivo del Dios eterno. Con un corazón gozoso y fraternal, nos acercamos a comulgar cantando con fervor todos juntos. Se firmará por parte de integrantes de la comunidad el acta que atestigua la realización de esta celebración. Podemos tomar asiento. Con su firma la presente acta.
para gloria de Dios, uno y trino, de María Inmaculada, titular de esta iglesia. San Francisco, 16 de junio de 2019. Sergio Osvaldo Bonanueva, obispo de San Francisco. ¡Viva Jesús!
Monseñor, la verdad que fue tanta la alegría que hasta parecía que había sol y un calorón de primera. Tenemos unos regalitos para que se lleven. ¿Quieren sentarse? ¿Así los ven? Bueno, tenemos, son todos productos de nuestra tierra. Son todos productos locales. Le vamos a pedir que se acerque. Si se puede acercar a recibirlos. Tenemos productos de Copetín que son de acá del barrio, masitas de la panadería. Y en esta canasta, que este cajón que pesa y que no lo va a poder levantar, miren, hemos exagerado con la cantidad de quesos. Un sardo bien estacionado. Estos chorizos, adivinen de dónde son. Empieza con qué larga. Un queso holanda, un queso con pimienta, unos escabechados. Todo tiene marca. Un aceite, unas mermeladas caseras que le hizo Marta Volpe. Lo otro tiene la marca, así que quisimos agradecerle con estos productos que se fabrican acá. Bueno, y es para compartir, ¿no? Estos regalos que ustedes me son muy apreciados, muy apreciados, que me han hecho llegar, como tantas otras cosas. El regalo más lindo es son las puertas abiertas, ¿no? Por eso, en los próximos semanas yo les voy a devolver con una carta pastoral algunas orientaciones para continuar caminando, como bien explicaban recién. Somos una iglesia en camino. Y esta comunidad, comunidad de comunidades de Las Varillas, forma parte de esta hermosa iglesia que peregrina aquí en la Pampa Gringa, en el este de Córdoba, la diócesis de San Francisco. Una felicitación muy grande a todos los papás en este día. La misa, todas las misas de este fin de semana las hemos ofrecido por los padres que están con nosotros, los que ya están, así lo esperamos, en el cielo. Yo tenía muy presente a mi papá, que me transmitió la fe. Verlo rezar a mi papá siempre ha sido una cosa que me ha quedado grabada en el corazón, ¿no? Así que por ello he ofrecido la Santa Eucaristía. Terminada la misa, yo los voy a invitar a un gesto que lo hacemos los sacerdotes cuando comenzamos y terminamos la misa, que es rezar el altar. El altar es el símbolo más importante de la iglesia, es el centro del templo, es símbolo de Cristo. Él es la piedra sobre la que se asienta nuestra vida. Él es la mesa generosa que nos ofrece el pan de la vida, que es la Eucaristía. Por eso, imagino que después sacarán el mantel, quedará el plástico, porque todavía se siente el crisma, el aceite. Así que pueden acercarse todos los que deseen, a besar el altar como signo de Cristo. Ahora la bendición, los invito a ponerse de pie. El Señor esté con ustedes. En cada oración respondemos, amén. Dios, Señor del cielo y de la tierra, que nos ha congregado para la dedicación de esta casa, los haga abundar en bendiciones celestiales. Amén. Ya que quiso reunir en su Hijo a todos sus hijos dispersos por el mundo, haga de ustedes templo suyo y morada del Espíritu Santo. Amén. De modo que
limpiamente purificados, Dios habite en ustedes y posean con todos los santos la herencia de la eterna felicidad. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Antes de la despedida de Monseñor, los invito a un último gesto, especialmente bueno, a nuestro obispo, el señor intendente, a Madre Raquel, Madre Sonia. Hemos colocado una placa que recuerda este día de la consagración. Por eso, mientras hacemos el canto, nos vamos a trasladar al ingreso de la iglesia junto a esta cruz, que es también antiquísima de aquí de la iglesia. Está la placa que vamos a descubrir y a bendecir como recuerdo de este día. Así que después de la despedida vamos a hacer este gesto. Con nuestra vida glorifiquemos al Padre, por el Hijo y en el Espíritu Santo. Pueden ir en paz. Gracias, Dios. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,